Hace más o menos un año que me di cuenta de que cada vez que me fijaba en un adolescente, tenía en la mano un dispositivo electrónico, un dispositivo conectado a Internet. Empecé a hacer preguntas. Primero las más sencillas, como por ejemplo, ¿por qué no puedes dejar ese aparato tranquilo? ¿Y cómo eres capaz de hacer los deberes mientras entras en Facebook al mismo tiempo? Rápidamente fui pasando a las más difíciles. ¿Tienes configurados tus ajustes de privacidad? ¿Sabes a dónde van tus datos? ¿Conoces a la persona con la que estás hablando? ¿Qué es la nube? Todos respondieron a esas preguntas encogiéndose de hombros. Siempre he creído y siempre creeré que Internet es el instrumento a través del cual cumplimos la promesa de creatividad humana. Pero quizás sea el momento de que nos preguntemos, ¿hemos cedido a Internet a nuestros jóvenes? Y si es así, ¿dónde están y quién los posee? Tetas grandes, adolescentes, eyaculación femenina, ni siquiera sé. Hentai, esos son dibujos animados. Dibujos animados pornográficos. Luego está MQMF, que son madres que te gustaría follarte. Asiáticas, anal, pollas grandes, famosas, pero nunca sé si lo son o no. Amateur, vírgenes y eso. ¿Gay, que es lo que le gusta a Ben? Sí, claro, sexo duro, que es cuando maltratan. Muy agresivo. Transexuales. Mujeres hermosas grandes. Bondage. Esto es látex, manzana en la boca para que no hables y látigo va y látigo viene. Sí. Culos. Babe, rubias naturales y eso. Cremita. Eso no sé ni lo que es. Cuando se corren dentro y lo dejan ahí. Universitarias también. Striptease. Morenas, tetas pequeñas. Esto lo puedes ver aquí, pero también puedes pinchar en las cámaras web en directo. ¿Cuáles habéis visitado? Casi todas. Yo no he estado ni en las de transexuales, ni cremita, ni universitarias o las de bucaque, sexo duro y cosas así. Solo he entrado en las básicas. En las más normales. Quiero ver las de vintage. ¿Cómo son? ¿En blanco y negro? No, pero son antiguas. Ah, vejestorios. A ver si me aclaro. Entonces, ¿os consideráis adictos al porno? Sí, es un tipo de adicción. Depende de lo a menudo que entres y de por qué entras. No es que seas adicto, es solo que dependes de estos sitios en determinados momentos. Te acostumbras a esa rutina y creo que es una rutina de la que es difícil salir. Yo tengo mi momento antes de meterme en la ducha. Me meto en el baño con el iPad y me pongo un vídeo. Me pongo los cascos y lo veo entero. Luego, obviamente, hago todo el proceso. Y cuando termino, me meto en la ducha. Y cuando salgo, veo un rato la tele y me voy a la cama. Yo creo que es el único momento en el que estoy desconectado del mundo. Y es mi momento, aparte del rato que estoy en la ducha. Y eso es lo que me gusta. Eres tú. Y todo gira en torno a ti. ¿Me entiendes? Te estás dando placer a ti mismo. Nadie más lo va a hacer por ti. Los adultos les hemos dado a nuestros hijos un medio de comunicación y les hemos dicho, usad esto. Es bueno, os dejamos que lo utilicéis. Entrad en Internet, no pasa nada.
No lo investigamos antes, pero dijimos, este es el nuevo mundo. Pero ha resultado ser un mundo en el que tus datos son almacenados por una empresa privada, en sus servidores, que utilizan con fines comerciales. Cuando alguien me habla de sexo, pienso en el último vídeo que he visto. Es algo normal. ¿El sexo? El último vídeo que he visto es el de una rubia con tetas grandes que le estaba haciendo una mamada a un tío. Es tan rápida que el tipo eyacula en 20 segundos o así. Era muy rápido. Así que he tenido que ponerlo una y otra vez. Pero me ha molado verlo. ¿Y al final dónde ha eyaculado él? En la cara de la chica. Por toda la cara, y le goteaba sobre las tetas. ¿Quieres verlo? Sí. Guay. Mira. Obviamente, en los vídeos no me gusta ver al tío. Y en este vídeo no se le ve. Solo se ve su polla. Bueno, al principio ella sale hablando con el marido y eso. ¿Qué te parecen esas tetas? Son perfectas. Eso es lo que quieres, eso es lo que buscas. A una chica con los mejores atributos. Voy a adelantarlo hasta el momento de la mamada. Ahí está, ahora es cuando va tan rápido. Oh, no, me lo he pasado. ¿Más atrás? Sí, ahí está. Ahí lo tienes. Intentas conseguir a una chica con la imagen perfecta, igual que lo que has visto en internet. Entonces no estás pensando en la chica, estás pensando en el porno. Sí. Eso es. Obviamente, querrías que fuera exactamente igual a la que has visto en internet. Y si no lo es, no es la adecuada. Me voy y busco a la siguiente chica. Internet fue un proyecto militar y nació como una red de comunicaciones para que la gente pudiera colaborar con gran cantidad de elementos protegidos. Pero, ¿cómo construyes una red que sea indestructible? En sus comienzos, gran parte de esa gente eran usuarios de la red y no sabían el gran impacto que tendría. Y yo formé parte de ese mundo digital cuando nació. Yo ya utilizaba Internet en la época en la que todos los usuarios nos conocíamos. Así de pequeño era. El caso es que su enorme crecimiento era inimaginable para sus fundadores y puede que echando la vista al pasado no lo recuerden, pero les aseguro que la gente que inventó Internet no sabía lo que estaba haciendo. No tenían ni idea de que se convertiría en los cimientos de la sociedad. Cuando estás con tus colegas y quieres echarte unas risas, no vas a las páginas porno porque eso es demasiado fácil. Te pones un reto más complicado, que consiste en ver quién consigue antes que una chica haga algo a cámara. Es decir, si estás en una web de chat o en una web de webcams y ves a una chica que esté bien, hablas con ella. Y el que consiga antes que la chica se quite la parte de arriba o que enseñe una parte de su cuerpo, gana. You.
over here, Kristen. Over here, over here. Hey, shh. Matt, it's just a question, isn't it? Charles. Oh, go on then, go on, go on, quick. Hey, see you later. Yeah. Wait, she wanted it, bruv. You know that, because she started chatting. She was fit. Wait, I've got a stomachache, man. I'm dying here. Oh, I need a fag as well. I need a shit. And I need to fucking get my dick sucked tonight. Si la escuela donde se aprende sexualidad es Internet, juntar sexualidad y agresión se convierte entonces en algo normativo. De manera que la mayoría de las veces los chicos piensan que el sexo consiste en correrse en la cara de una chica y ni siquiera piensan en el coito. Llega un momento en que la situación es aterradora y los chicos se dan cuenta de que no están satisfaciendo a las chicas. Y a las chicas les da miedo lo que los chicos hacen. Sin embargo, redefinir nuevos gustos en una época de desarrollo tan gráfica no es nada fácil. Son estupendas y estoy muy agradecido a quien quiera que haya hecho estas páginas web y a que sean gratis. Sin embargo, han estropeado el sentido del amor. Es como cuando la gente se engancha a una droga. La prueba por primera vez, le encanta, pero cuando te conviertes en adicto, desaparece el sentido de esa droga. Pues lo mismo pasa con el amor. Ves algo en Internet que te gusta y quieres hacerlo. Y conoces entonces a una chica y quieres hacérselo a ella. Se lo haces y la tachan de puta. Al chico le gusta de verdad. Pero deja de salir con ella porque la llaman puta. ¿Qué ha pasado? Y me duele. Porque ahora he descubierto que me resulta muy difícil sentir una conexión con una chica. Y cuando lo consigo, que es casi nunca, esa chica tiene el cartel de puta. O no confía en ningún chico. Porque ya le han partido el corazón unas cuantas veces. Y eso es lo que me mata. Ver a chicas monísimas, espectaculares, con una gran personalidad. Y ver a chicos que ya le han hecho eso a sus chicas. Creo que hay un importante punto de vista generacional de esta historia, pero también creo que es muy peligroso intentar establecer una separación demasiado grande entre los jóvenes y los adultos, entre los denominados nativos digitales y los inmigrantes digitales, porque eso deja a muchos adultos libres de culpa. Ellos están tan obsesionados con la tecnología como sus hijos, o incluso más. Pero por otro lado, eso deja libre de culpa a los jóvenes, porque decimos, no tenemos que preocuparnos por lo que les está haciendo, porque han crecido con ello y se adaptarán. Es parte de sus vidas. Y creo que ignoramos el hecho de que, cuando te adaptas a algo, estás cambiando algo de ti mismo. Lo importante no es adaptarse. Por supuesto que nos adaptaremos. Lo importante es cómo nos está cambiando. Aquí es donde la fibra óptica entra al edificio desde la calle. Es tan solo un agujero lleno de cable de fibra óptica.
Con toda seguridad, si vives en el Reino Unido, se dará el caso de que, en algún momento, tus datos bancarios o una llamada de teléfono o un mensaje que envíes o una foto que subas a las redes sociales hayan viajado, o mejor dicho, los electrones o los protones hayan viajado por los cables que hay justo debajo de nosotros. Yo pensaba que Internet estaba en la nube. La nube está dentro de estos edificios y accedes a ella a través de estas sendas mágicas de luz que enterramos bajo el suelo. Esta mañana, incluso antes de desayunar y antes de salir de casa, es posible que hayas actualizado tu estado en tus redes sociales, hayas subido alguna foto o hayas visto lo que tus amigos hicieron anoche. Y todo eso sucede en esta sala. Internet es un conjunto de redes que se tienen que encontrar en algún punto. Lo que hacemos es traer el cable de fibra óptica desde la calle y conectarlo a nuestros clientes. Se trata de gran cantidad de datos, el equivalente en Internet a una ciudad. Imagina toda la música, todos los libros, todas las películas, toda la información que la humanidad ha generado, se puede transmitir en un abrir y cerrar de ojos con la fibra que tienes delante. Eso es lo realmente increíble. Entonces, ¿están mis datos en la nube? Tus datos están almacenados posiblemente en diferentes centros de datos por todo el mundo. ¿En cuántos? Es posible que estén almacenados en miles y miles de lugares. Lo que se publica en Internet está controlado y se utiliza con fines lucrativos. Su sistema de valores está oculto. Y por eso, cuando eres joven y no conoces otra manera de conseguir información o de conseguir un ligue, no sabes qué efectos tiene o no te paras a preguntar. Apago el despertador, que está también en mi teléfono. Cambio mi estado a despierta y sigo tumbada comprobando mis últimas actualizaciones. Después me meto en la ducha, salgo y cambio mi estado a arreglándome y luego lo vuelvo a cambiar y pongo de camino. Luego puede que comparta alguna canción que esté escuchando y voy actualizando continuamente. Puede que lo cambie 10 veces mientras voy camino a clase y cuando llego suelo poner he llegado a mi destino. Empezó a ser un problema en clase cuando todo el mundo llevaba sus móviles, así que tenemos que entregarlos al llegar. Pero lo que yo hago es llevar uno de repuesto, que es el que entrego en el colegio, y me quedo con mi BlackBerry. Cuando estás conectada con gente, puedes estar manteniendo una conversación con alguien y al mismo tiempo puedes ver qué pasa, qué ha puesto la gente, ver qué están haciendo o si cambian una foto. Puedes ver todo lo que pasa y charlar a la vez con esa persona. Es mucho mejor. ¿Y dirías que eso interfiere en la clase que estés dando? Es algo normal. No creo que haya ningún problema en estar teniendo una conversación con alguien y atendiendo en clase. Tener la capacidad de soledad consiste en desarrollar la habilidad de aceptarnos a nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos de manera que podamos relacionarnos con otras personas. No consiste en utilizar a otras personas para llenar un espacio y no sentirnos desesperados o utilizarles como repuesto para llenar el espacio de un ego frágil. Se trata de recurrir a alguien, de tener la capacidad de recurrir a alguien sabiendo quiénes somos, sabiendo que podemos estar solos y que simplemente acudimos a ellos para establecer una relación mutua. Perdí mi primer teléfono. No me di cuenta hasta que llegué a casa y entonces vi que estaba sola en casa, que no tenía teléfono, no podía contactar con nadie y que no podía hacer nada. Empecé a deprimirme mucho y no quería ir al colegio, no quería hacer nada.
No quería salir de casa sin llevar teléfono. Todo lo que quería era recuperar la BlackBerry. Estaba con mi mejor amiga hablando y pensando en que necesitábamos la BlackBerry y en cómo conseguirla. No podíamos permitírnosla. Teníamos que conseguir dinero para comprarnos una. Así que decidimos que haríamos lo que fuera para conseguir un teléfono. Y pensamos en recurrir a un amigo que sabíamos que nos daría dinero si le hacíamos algo sexual. Que nos pagaría si nos acostábamos con él. Yo solo pensaba que iba a hacerlo por mi teléfono, porque todo lo que quería era recuperar mi teléfono. Sé que parece absurdo, lo es, pero mi teléfono significa mucho para mí. Mi madre se enteró de lo que estaba haciendo para conseguir el teléfono y me compró uno para que no lo hiciera más. Un día, mi amiga estaba en casa y le dije a mi madre que iba a acompañarla a la estación. Y estábamos allí sentadas y vimos a un grupo de chicos que se acercaron y se sentaron con nosotras. Uno de los chicos me cogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. No iba a permitir que se quedara con mi teléfono, así que pensé en seguirle hasta conseguir que me lo devolviera. Dos de los chicos se fueron y el resto se fue al parque. Yo estaba junto al parque pensando, debería volverme a casa, pero quiero mi teléfono. Así que entré en el parque. Estaba muerta de miedo. Estaba en el parque con todos ellos y entonces empezaron a pedirme que hiciera cosas y yo les dije que no iba a hacer nada de eso. ¿A qué estabas diciendo que no? A hacerles cosas. ¿Cómo qué? Cosas sexuales, hacerles mamadas. Y cosas así. Uno de ellos se empezó a enfadar. Querían que fuera con ellos a casa de uno. Yo dije que no y uno empezó a ponerse agresivo, así que me fui con ellos a la casa. Estaba todo muy oscuro. Y noté que alguien me estaba tocando. Intenté abrir la puerta y marcharme, pero no pude. Así que tuve que quedarme y, para poder salir de allí, tuve que hacer lo que me pedían. Y eso es lo que pasó. ¿Y cuántos eran? Eran unos 5. Si no se hubieran llevado el teléfono, no me hubiera ido con ellos. Me hubieran podido pegar y no me hubiera importado. Me habría ido. No me habría quedado con ellos. Pero puse mi teléfono por encima de todo. Millones de años de evolución nos han llevado a un punto en el que no podemos evitar que ciertas cosas llamen nuestra atención y que activen la química de la dopamina. Y cuando eso sucede nos provoca excitación y hace que nos enganchemos y que queramos que todo pase muy, muy rápido y que se desarrolle muy deprisa. Si borrara todos los contactos que tengo, no me importaría porque son solo personas con las que hablo a través de la BlackBerry en busca de compañía. A ver si me entero. Entonces, si cambiara las 60 personas que tienes por otras 60, pues me seguiría entreteniendo igual. No me importaría. No sé. Supongo que estoy enganchada a esto. Entonces, no se trata de las personas reales que hay al otro lado. No. Alguien lo va a hacer. Ya sé que no es un argumento muy bueno, y sé que es el mismo argumento que utilizan los que venden drogas. Si no las vendo yo, otro lo hará, pero es inevitable. En Internet, la mayor parte de los sitios web
invierte mucho esfuerzo en averiguar de qué manera pueden conseguir que utilices esa página más a menudo y se vuelcan en ello. La manera en que diseñamos los sistemas, y no solo nosotros, todo el mundo de las webs lo hace profesionalmente. Tenemos más de 1 millón de usuarios y cada uno está probando algo ligeramente diferente en cada página. Y elegimos aquello que hace que la gente vuelva más a menudo. Por ejemplo, a una persona le damos 10 puntos por una cosa y a otra le damos 12. Si resulta que la de los 12 puntos visita más la página, nos quedamos con eso y así todo el tiempo. Hacemos pruebas, infinidad de microexperimentos para averiguar cómo hacer que los usuarios vuelvan. Y no somos los únicos que lo hacemos. Todos los sitios web, te lo aseguro, todos, Facebook lo hace, Twitter lo hace, todo el mundo lo hace. Y va introduciendo pequeños cambios y descubren que poniendo el botón de OK aquí, en vez de aquí, consigue más visitas, por ejemplo. O que si utilizan el dorado para una moneda, hace que la gente vuelva más que si ponen un color plateado. Son esas cosas las que hay que descubrir. Y para eso se hacen las pruebas. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de probar a una escala tan grande qué es lo que hace que la gente vuelva. I'm getting hysterical myself, and that's why I'm talking like this. Suppose the telephone was removed from the office, every office in the world. Suppose every typewriter was removed from every office in the world, every dictating machine. We don't know how to run offices without these machines. Well, 50 years from now, we will not know how to run offices without logics, or whatever they're called then. And our whole society will be built around them. I mean, just like chauffeurs won't be driving cars anymore in those other stories, secretaries won't be typing your letters. And the structure of society changes when this happens. And girls won't be answering the switchboard. And most switchboards the girls are not answering now, and in the future they won't be answering any switchboards. Well, the machine that is running our civilization, that is broadcasting our television program, that is carrying all our telephone messages, that is typing all our letters, goes out of whack. Doesn't this have implications for our civilization and our society? Si Internet fuera como un plano del metro, ¿cuántas estaciones tendría? Miles de millones. Todos nosotros somos estaciones de Internet. Sin embargo, hay un número más limitado de estaciones grandes, intercambiadores o terminales principales. Yo diría que en realidad tan solo hay una docena de edificios en todo el mundo que pueden ser considerados los principales núcleos de distribución. Un par de edificios en Nueva York, uno en Los Ángeles, uno en Miami, Frankfurt, Ámsterdam, Londres, Tokio, y a todos estos edificios hay 400 o 500 redes interconectadas. Los cables transatlánticos llegan hasta la costa de Long Island o de Nueva Jersey y vienen directamente aquí, al 60 de la calle Hudson. Este es uno de los edificios más importantes de Internet y la razón por la que todas las redes están aquí es porque quieren cruzar el océano lo más directamente posible. Esto es el Midmi Area de Telks, es decir, el punto de encuentro. Todos los operadores tienen jaulas como esta en distintas zonas del edificio y traen sus cables de fibra óptica hasta aquí y los conectan físicamente unos con otros. Esto es literalmente una enorme intersección de caminos de Internet. Cuando utilizamos Internet o hacemos una llamada de teléfono, todo sucede automáticamente. Y es así gracias al trabajo manual, a las conexiones físicas que se han hecho en esta sala.
Esto es a Internet, lo que la Quinta Avenida es a Nueva York. Es el edificio más importante de Internet de Nueva York y por eso los principales operadores mundiales de telecomunicaciones como KPM, Deutsche Telekom, Verizon, todos se agolpan en este edificio para conectarse entre ellos y con las otras muchas redes presentes aquí. Todo el techo está cubierto de tubos. Cada uno está lleno de cientos y cientos de filamentos de vidrio. Cada filamento conduce muchas longitudes de onda o colores de luz, de manera que hay una incalculable cantidad de datos pasando a través de ellos hasta el punto de encuentro. Entonces, ¿no estoy en mi nube? No. El almacenaje se lleva a cabo en un lugar más barato, en un lugar donde lo importante no es trabajar codo con codo para encontrar un punto de interconexión, sino donde la electricidad y el espacio sean más baratos. Los primeros diseñadores querían que fuese una enorme red de malla. Querían que fuese algo en lo que todo el mundo contribuyera y que funcionara. Y como resultado, todas estas tecnologías nos han reunido y nos proporcionan conexiones que de otra manera no tendríamos. Una vez que todo esto se generalizó y que estas tecnologías estuvieron al alcance de todo el mundo, sus valores también se generalizaron y no desempeñaron la labor cultural que muchos de esos soñadores utópicos esperaban. Hi, I'm Jonathan from Spotify Premium. For just $9.99 per month, you get access to unlimited music without interruption. Si dependes de la publicidad, en el ADN de tu empresa está la motivación y el interés por conseguir las visitas de pago de gente con dinero que vive en el mundo occidental rico. También te interesa lo que esa gente lee. Quieres que lean cosas que puedan convertirse en dinero. Si alguien está leyendo sobre la Reina Victoria, no hay nada que ofrecerle, pero si alguien lee sobre Las Vegas, quizás puedas venderle algo. De buenas a primeras te ofrecen incentivos si pones enlaces por todos lados que tienten a la gente con cosas que acabarán siendo rentables. Muchas empresas se preocupan hasta cierto punto por tener más usuarios en África o en la India, pero se impone la realidad de su modelo de negocios y acaban diciendo: nos preocupa en teoría, somos buena gente y nos importa lo que pasa en África, pero sinceramente lo que verdaderamente queremos son otros 50.000 usuarios de entre 18 y 34 años con mucho dinero para gastar para que compren en Internet. Si te dijera que mañana desaparece Internet, que no habrá teléfonos, ni conexión a Internet, ni nada, ¿cómo te sentirías? No podría jugar con la Xbox. Así que posiblemente leería un libro. Todo sería mucho más lento. El día sería más aburrido y no tendría mucho que hacer. No me sentiría completamente perdido, porque la gente se las arreglaba antes de que existiera Internet. ¿Has deseado alguna vez que desapareciera? No. No, nunca. La tecnología siempre progresa y tienes que alegrarte por ello, ¿no? Creo que este juego va muy lento. ¿Crees que es porque estamos aquí contigo? No. El juego es así. Está diseñado para que mueras muchas veces y que solo progreses si te arriesgas. Paso unas 5 horas al día jugando con la Xbox, un par de horas en YouTube
En la práctica es casi una jornada laboral. Siempre encuentro tiempo para las cosas que tengo que hacer entre la Xbox y YouTube. Notas de sobresaliente. ¿Cómo te ha ido? Una matrícula y tres sobresalientes. Mis padres estaban decepcionados con esas notas. Y, en cierto modo, yo también, porque me faltó muy poco para que fueran tres matrículas y un sobresaliente. ¿Cómo es posible que alguien tan listo acabe expulsado de la universidad? El problema es que no trabajé porque pensé que no tenía que hacerlo y pensé que tenía más tiempo libre del que tenía en realidad. No es que estuviera jugando al Xbox en vez de estudiar. Cuando me di cuenta de que tenía que estudiar más para seguir en la Universidad de Oxford, ya fue demasiado tarde. El ser humano nace deseando comodidad. Cuando hay una respuesta o reaccionamos ante un nuevo estímulo en nuestro entorno, tenemos un subidón de dopamina. Todos esos dispositivos son como el reclamo brillante para las urracas que somos las personas. Deseamos manejar esos dispositivos, todo es más fácil. Nos encanta tener a alguien al otro lado de la línea. Nos encanta conseguir esa información, aunque sea un cotilleo o algo banal. Es cómodo. Y creo que ahora lo que necesitamos hacer es ir más allá de esa comodidad y de esa accesibilidad. ¿Crees que eres adicto a los juegos y a jugar? ¿Cuál es la definición de adicción? ¿Que no puedes parar si tienes que parar? Adicción. Uso continuado de una sustancia o de una conducta que afecta al estado de ánimo, a pesar de sus negativas consecuencias de dependencia. Bueno, no sé. No diría que soy dependiente de esto. No tengo que jugar a la Xbox. Lo hago porque me divierte y porque no hay otra cosa que hacer por aquí. Pero podría perfectamente ver la televisión o hacer otra cosa. No sé. Leer un libro. En lo que al realismo se refiere, no hay límite. Los fans quieren sentirse como si estuvieran en el mismísimo campo de juego. Se trata de alcanzar un equilibrio. Emulamos la retransmisión del partido desde detrás de la cámara. Estamos acostumbrados a ver el fútbol desde esa perspectiva. Pero también estamos jugando y queremos vivirlo también desde dentro del campo. Gran parte del sonido del juego proviene de la perspectiva de la emisión televisiva, no del sonido que hay en el campo, y eso es lo que los fans quieren. Por eso hemos contratado a un nuevo ingeniero de sonido, un tipo con mucha experiencia que lo primero que dijo fue: no hay sonido espacial. Si estás en el campo tienes que oír cosas por la izquierda, a otros jugadores gritando a la derecha. Necesitas esos elementos. Yo creo que lo que los fans buscan, por lo menos en lo que a sentido se refiere, es obtener no solo la perspectiva de la retransmisión, lo que ves en la televisión es lo que se ve en Madden. Mientras están jugando a Madden, quieren sentir lo que sentirían si estuvieran en el campo de juego, en un estadio con 80.000 espectadores. Animo a los chicos a que utilicen juegos como ayuda de aprendizaje. Aplaudo a las empresas como LeapFrog, que han hecho grandes progresos para desarrollar juegos para niños, incluso menores de 2 años. Tengo amigos con hijos pequeños que juegan con sus teléfonos y es genial. Las nuevas generaciones no dejan de maravillarme y sorprenderme por lo en sintonía que están con la tecnología, sin que nadie les haya enseñado. Y estoy deseando ver cómo va a ser la próxima revolución de juegos. Lo tengo dominado.
¿Has ganado? Sí. Dime rápido, ¿qué te apetece hacer ahora mismo? Jugar otra vez. Sí. First down coming up. Flip to the outside. He's brought down at the 30-yard line. Hay psicólogos, gente muy brillante en Silicon Valley, que ayudan a la gente del sector de los videojuegos a desarrollar juegos a los que los chicos no pueden dejar de jugar y son muy buenos en su trabajo. Es la misma química, es la misma dopamina que se genera con muchos videojuegos, lo que hace que sean irresistibles. Todos los adolescentes tienen que lidiar con muchas cosas en esa época de la vida, hasta que alcanzan la madurez y la edad de las responsabilidades. Sufren tanta ansiedad que cualquier cosa que les evite enfrentarse a eso va a ejercer sobre ellos una gran atracción que les servirá de defensa también. No estoy diciendo que jugar a videojuegos sea malo ni nada de eso. Solo digo que creo que hay una visión de Internet increíblemente ingenua y utópica que se ve como algo que gira en torno a la conexión y no es así. Si le pides a alguien que deje de hacer algo y se enfada, no significa que lo que esté haciendo esté mal, solo significa que no entiende la razón por la cual le estás pidiendo que lo deje. Cuando eres un adicto a una droga, tú sabes que es perjudicial para ti. Y no te puedes enfadar cuando la gente te diga que deberías dejarlo, porque se preocupan y quieren lo mejor para ti. Pero con los juegos es diferente, porque no estás destruyendo tu vida ni nada parecido, y solo piensas que la otra persona te está juzgando y que está juzgando el jugar de forma injusta. ¿Y no crees que pasas demasiado tiempo jugando? Sí. Pero no sé qué debería o qué podría estar haciendo mejor en el tiempo que le dedico a los videojuegos. Para mí, todo lo que sea útil o todo lo que se me ocurre que podría ser útil no es nada que me apetezca hacer. Para mí, el día perfecto es aquel en que me despierto y no tengo que hacer nada de eso. Evito hacer las cosas que debería hacer haciendo muchas otras cosas que no requieren... No me sale la palabra... un esfuerzo. Un esfuerzo extra. No me atrae hacer esas cosas. Y sé que es algo negativo, porque tengo que hacerlas y debería hacerlas. Pero no quiero. Y no las hago. Hay una diferencia enorme entre el periodo de atención entre los usuarios mayores, a los que puedes enseñarles un párrafo entero explicando una regla, que lo leerán, mientras que los usuarios más jóvenes no leen nada que ocupe más de una línea. Para ellos es solo texto, y no piensan leerlo. Así que intentamos que todas nuestras explicaciones sean de una sola línea, porque si no, el público más joven no lo leerá. You sign a new agreement with iTunes. And I've signed many agreements with iTunes. I don't know what they want from me anymore. Surely they know I agree with them. I'm there, you know. What do they keep checking? Like I'm gonna go away. No, I no longer agree with you. We all agree. And they've made us liars. You can't say to children, don't lie. Well, you said you've read the terms and conditions. You just... No one has read the terms and conditions. No one in the world. Hay un auténtico comercio, y no sé si la gente se da cuenta del alcance de ese comercio. El usuario piensa, voy a entrar a esta página web que me da toda esta información y en la que puedo ver vídeos gratis. Pero en realidad no es gratis. Todo tiene un precio y a cambio consiguen tus datos. Las páginas web necesitan ganar dinero y en muchos casos lo hacen por medio de la publicidad. Y esa publicidad se basa en datos. Y eso es lo que las webs ofrecen. Esos son sus activos. Y así es como funcionan las cosas hoy en día.
Lo más sorprendente sobre el tema de la privacidad y el almacenamiento de nuestros datos es lo poco que nos esforzamos por entender dónde están esos datos. Nos limitamos a poner la mayor parte de nuestras cosas en la nube y no preguntamos nada más. ¿Qué es la nube? Lo primero que diría sería que la nube es Internet. Es muy difícil separar los dos conceptos. La nube se ha convertido en un término de marketing usado para describir los grandes ordenadores, las grandes máquinas que han sustituido a los ordenadores que teníamos en nuestros escritorios. Existe el ideal platónico de que Internet es la red de redes, pero en realidad está formado por diferentes partes y piezas y cada una de esas partes y piezas tienen dueños a los que, de una manera o de otra, estamos pagando. Solo hay que pensar en la cantidad de cosas que haces en la nube, en la cantidad de vídeos que ves online en comparación con los DVD que has visto en el reproductor en los últimos 2 o 3 años, o en el servicio de copia de seguridad que utilizas o en las fotos que tienes colgadas en Internet. Como resultado de todo eso, cada empresa de almacenamiento de datos de las que he hablado antes están construyendo varios edificios por valor de 200 o 300 millones de dólares. Ahora escuchas una canción y todo el mundo sabe lo que estás escuchando. Lees un libro y se anuncia que lo has comprado. Todo eso se ha convertido en lo normal. Y creo que ese afán por compartir y esa exaltación por compartirlo todo tiene un propósito comercial sobre el que no hemos pensado. Nuestro nuevo sentimiento de comparto, luego existo, está provocando que la gente no se sienta realizada hasta que no recibe comentarios sobre lo que hace, y esa manera de ser despoja a esa gente de su propia personalidad y de sus propias creencias. Los sitios web están diseñados para animar a la gente a revelar toda su información. Y las opciones de diseño y la arquitectura de estos sitios lo hacen posible. La información es poder. Y si se utilizan esos datos de una manera concreta, se puede influir y determinar lo que la gente hace, lo que la gente compra y lo que elige. Todo eso se convierte en un polvorín cuando se trata de gente joven, cuyo juicio, en muchos casos, no es plenamente maduro. Si estás en Facebook o incluso en Amazon o una de esas páginas, te dicen lo que te gusta. Te construyen de manera que dices, me pregunto quién soy. Voy a ver qué información me manda Facebook y qué noticias recibo. Veamos qué libros me recomienda Amazon. Bien, así soy yo. O veamos cómo dicen mis amigos que soy. Está claro que a algunos niveles estamos determinados por las interacciones con otras personas. Pero tenemos un papel mucho más activo que ese. En cierto modo, estamos dejando que Facebook nos defina y que Amazon.com nos defina. Da miedo pensarlo porque vale que mis amigos y mi familia me definan. Doy por hecho que, hasta cierto punto, conocen mis gustos. Sin embargo, no espero que lo hagan las empresas. Hey everyone, Adzi here. I'm in bed right now. I'm going to meet Tobustus. Today. Well, yeah, today, because it's midnight. but yeah, I'm just really, really excited, because I'm finally meeting the guy who basically set out my life just by commenting on one of my videos and favoriting it. Tobustus!
Do-do-do-do-do-do-do, subscribe, outro of darkness and redness there. And whiteness, then. Hi, guys. I am in the car with my mommy, because there's a YouTube meetup in Hyde Park today, and hopefully I shall see some of you guys there. Do-do-do-do-do-do, subscribe. Where are we going? To meet the buskers at Albert Memorial in Hyde Park. I'm on the train to London Waterloo, and I'm so excited. Look, we're at the next station. Okay, so I'm going to skip to the part where I get to London. Cuando consigues un suscriptor, significa que alguien ha pinchado en suscribirse. Eso no quiere decir que les encante todo lo que has hecho o que vayan a seguirte durante mucho tiempo. Solo significa eso, que han pensado, ¿qué vídeo tan divertido? Sé lo que supone suscribirse. Lo haré. No sé, mi canal principal tiene, creo, 3,2 millones de suscriptores y mi tercer canal tiene 3,4 millones. Hablé con la persona que se encarga de los algoritmos y me dijo, hemos puesto en marcha un nuevo algoritmo que está guay. Y yo le pregunté, ¿y qué hace? Y va y me dice, ya lo averiguaremos. No sabe lo que hace. Es fantástico, porque es súper complicado. Cuando incorporan un algoritmo a un grupo de otros algoritmos que funcionan juntos, a veces no hacen todo exactamente tal y como habían planeado. ¿Me entiendes? No es que el tipo no tenga ni idea, es brillante, pero el sistema es bestial. YouTube es la bestia. Thank you. You drawing pictures of people you know. No, I'm just going around doodling people like this. 100 subscribers. Hello. Who wants hugs? Yeah. Yeah. Left foot red. Al principio nadie cobraba por hacer vídeos. Yo podía hacer un vídeo sobre Mellow Yellow o sobre el café 8 o'clock. No había nadie que dijera, ¡vendido! Y ahora hago un vídeo en el que menciono un producto, que es lo que he hecho desde un principio, lo que siempre he querido hacer. Anuncios. Porque me gustan los anuncios. Son cortos, divertidos, hablan de un producto de una manera un tanto sarcástica. Here at Apple we always say, if it ain't broke, say it's obsolete, change how it looks and sell it again. Proffer! Wait, you haven't even gotten the iPhone 5 yet? No, I mean, it's the same phone. Wrong! Look at that charge hole. That's different. The iPad mini and the iPhone 5. Get them both for your kids this Christmas, or the other kids will make fun of them for being poor. Subscribe. Normally I don't post vlogs to Tobuscus, but I wanted to show you this. Is that a police hat? Can I wear that? Oh boy. Intro of darkness and redness and white. Oh my god, it's blood on that one. Look, it's blood. Someone is bleeding. Oh, that's bad.
Estas quedadas son divertidas, pero no deja de ser trabajo. Tienes que estar ahí todo el tiempo, que tu cuerpo aguante, porque quieres hablar con todo el mundo. ¿Cómo fue el chiste que escribí? Dije que no quería firmar algo porque devaluaba mi firma, pero el hecho de que me provocara artritis no le quitaba valor. Everybody needs to leave the Royal Park now. You're committing an offence under Royal Park. I've been told. And can you stop filming? Internet es, en la práctica, la mayor máquina de espionaje que se ha desarrollado nunca. La transacción con Apple es bien sencilla. Nosotros les damos dinero y ellos nos dan sus productos. La transacción con Google es mucho más misteriosa. Tienen toda nuestra información, cada vez controlan más las redes a escala mundial y ahora también controlan las redes de nuestros hogares. Y lo más chocante es que en realidad no somos sus clientes. Muy pocos de nosotros le damos dinero a Google directamente y aún así consigue ser increíblemente rentable. La confusión de no saber exactamente la naturaleza del intercambio, combinada con el control de la información en sí y de los canales que llevan esa información, es lo que me resulta absolutamente aterrador. Si hay verdaderamente un monstruo, una empresa que represente la mayor amenaza al equilibrio de poderes establecido en los sistemas autónomos individuales de Internet, es, en mi opinión, Google. Google graba tu dirección IP. Cuando un anuncio se carga, se hace desde los servidores de Google, y Google registra que has visitado esa página. Google sabe casi todas las páginas que has visitado, incluso si no has utilizado Google. Un gran porcentaje de servidores web utilizan también un paquete estadístico de Google que registra los datos estadísticos sobre quién visita una página, desde dónde, etc. Y dan ese servicio gratis a las empresas de software. Las empresas de software incluyen esa pequeña parte de código de Google en sus webs, de manera que Google puede registrar toda esa información. Bien. Entonces Google conoce todas las páginas que has visitado y sabe casi todas las búsquedas que has hecho. ¿Sabes qué búsqueda hiciste hace 2 años? Tú no, pero Google sabe perfectamente y al minuto en lo que estabas pensando hace 2 años. Literalmente Google te conoce mejor que tu propia madre. Y si utilizas Gmail o cualquier otro servicio que Google ha comprado, también sabrá todo eso. Recopila toda tu información. Y cuando hay una solicitud por parte de la inteligencia estadounidense, le da tu ID de Google, que incluye toda tu información, y consigue el lote entero. Facebook es más bien un enorme casino de la conducta, diseñado para enseñarte a infravalorar tu privacidad. Pueden controlar lo lejos que llega lo que divulgas, y puede predecir dónde llegará. Si lo difunden a esta gente y esta otra y hacen que recabe la atención necesaria, habrá una respuesta. Facebook te obsequia con una tenue respuesta a la mayor parte de tus divulgaciones y de repente, de manera aleatoria, te da una respuesta masiva a algunos de los contenidos que divulgas. Y esa recompensa intermitente es la fuerza de condicionamiento más potente del mundo.
Creo que Facebook es problemático y espero que desaparezca. Creo que la doctrina de Facebook, la doctrina de Zuckerberg, es una locura. Creo que es de dementes pensar que es deshonesto el hecho de que una persona quiera contarle a un grupo de personas algo sobre sí mismo y a otro grupo otra cosa diferente. Es más, creo que es de sociópatas. Si realmente crees que lo que le susurras a tu amante en la cama es lo mismo y se dice de la misma forma en la que le hablas a tu profesor o a tu jefe o a tu hijo pequeño, es que estás loco y no te deberían dejar vestirte y salir a la calle. Además, es una postura muy interesada. Por cierto, resulta que eso me ha hecho ser multimillonario, pero no importa, lo que importa es que es deshonesto. Es algo dicho desde una posición privilegiada. Es lo que te permites decir si no tienes VIH, o si no escondes tu homosexualidad, o si no sufres la vergüenza de haber sido violada, o si no perteneces a una minoría étnica que sufre discriminación. Decir eso es una gilipollez. Si Facebook decidiera mañana que todas las polémicas discusiones sobre política fueran malas para el negocio, no habría nada que le impidiera establecer qué es de acceso público y qué pertenece al ámbito privado en la plataforma que reúne a la mayor concentración de población mundial que existe y podría hacer desaparecer todos los comentarios políticos. No creo que Facebook vaya a hacerlo. Uno de los temas favoritos de la gente es la política, y eso lo hace interesante, pero podría. Creo que los problemas de infraestructura van a ser nuestro caballo de batalla en un futuro, tanto si hablamos de los dueños del cable como si hablamos de los gobiernos de ciertas regiones que controlan todos los aspectos del tema. Sin embargo, no creo que tengamos la solución ni sepamos lo que deberíamos hacer. Estos son los inconvenientes del capitalismo. La parte negativa del capitalismo es que todo se está convirtiendo en una actividad con ánimo de lucro. Hay que convertirlo todo en lo que sea beneficioso para el mercado y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Los medios de comunicación sociales están intentando rentabilizarlo todo y vemos cómo la gente joven intenta encontrar su sitio, cualquier sitio en el que puedan tener el control. Salí del armario en Twitter. Entonces, alguien que evidentemente me seguía en Twitter me preguntó en el colegio si era bisexual. Le dije que sí, y se corrió la voz. Explícanos a aquellos que no hemos tenido nunca una relación por Internet lo que supone tener un cibernovio. Bueno, nos escribimos mucho. En 3 o 4 meses, hemos intercambiado unos 7.000 mensajes más o menos. Conozco a gente que escribe mucho más, pero para mí ya es bastante. También hablamos mucho en Google Talk, que es de mensajería instantánea. Es como los mensajes, pero mejor, porque lo hago en el portátil donde el teclado es mayor y es más cómodo escribir que en el teléfono. También tuiteamos. Y a veces nos vemos en el Google Plus, que es un chat de vídeo. Cuando mis padres están en casa, como no saben que soy gay ni que tengo novio,
Procuramos estar en silencio y solo escribir mensajes. Pero cuando mis padres no están, puedo hablar con él normalmente. Este es Dan. It's very nice to meet you for the first time. Supongo que su madre querrá algo. Ya ha vuelto. ¿Y a lo que sientes lo llamas amor? Sí. ¿Y podríais seguir mucho tiempo juntos sin llegar a conoceros en persona? Sí, saldremos durante 10 años. Y decidiremos casarnos sin habernos conocido. No es que vayamos a casarnos por Skype ni nada de eso. Tendremos que encontrarnos en algún momento. Hay un fantástico estudio hecho en Inglaterra. Jóvenes británicos de 3 generaciones diferentes. ¿Dónde podían ir? El abuelo de joven podía deambular por la colina y el valle. El padre podía ir por el barrio y el hijo no podía salir de su manzana. El radio a donde pueden ir los chicos en edad escolar es cada vez menor. Ellos preferirían apagar sus dispositivos, salir a la calle y verse cara a cara. Pero les hemos echado de los parques, les hemos echado de los centros comerciales, les hemos echado de nuestras casas y han acabado recurriendo a estas herramientas. Pero muchos de ellos te dirán que Facebook no es mejor que socializar cara a cara, es tan solo mejor que nada. Can you play it in a way that I can see it? I shall send you a message. I've sent the message. Okay. Al evolucionar, los seres humanos desarrollamos un sistema inmunitario y perfeccionamos ese sistema inmunitario enfermando y recuperándonos o cayéndonos e hiriéndonos una rodilla. Básicamente, el desarrollo humano se compone de una serie de fallos y del aprendizaje de cómo superar esos fallos. Y si sobreproteges a un niño y no dejas que coma tierra o que se caiga, crecerá como un ser humano muy frágil. Y de la misma forma, da miedo ver a los jóvenes haciendo cosas en Internet que consideramos una locura, raras o peligrosas, pero a través de ese proceso, tanto el propio Internet como el comportamiento y las costumbres sociales de esos jóvenes se convertirán en algo más robusto y resistente. No me preocupa tanto que alcance una especie de estado de locura. Me preocupa más que seamos nosotros los que creemos esa locura al intentar controlarlos. Hacerles jugar con juguetes de madera hasta que cumplan 18 años y no dejarles que utilicen las redes sociales. Thomas se había metido en un altercado y estaba arriba en su Facebook. Y la conversación se calentó en plan, voy a ir a por ti y voy a darte una paliza delante de todo el mundo. Yo le dije, sal de ahí e ignóralo.
Volvimos a eso de las 8:30. La casa estaba vacía. La luz de su habitación estaba encendida y había empujado la silla en medio de la habitación como diciendo, ya no puedo más. Vine al fondo del jardín y estaba oscuro. No le encontraba. Así que cogí mi móvil y le llamé para ver si lo tenía encendido. Y entonces oí sonar su teléfono. No, tú le llamaste. Le llamé yo y no dejaba de decir, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Cuando oí su móvil pensé, ya te tengo, pequeño mocoso. Abrí la caseta, pero no le encontraba, no había nadie. Dije, Thomas, ¿estás ahí? No hubo respuesta. Dije, vamos, Thomas, tengo que trabajar. Hijo, me tengo que ir a trabajar, ven a casa, vuelve dentro, tu madre quiere hablar contigo. Pero nada, pensé, me tengo que ir. Sin embargo, había oído su teléfono justo ahí. Estaba ahí, se estaba escondiendo, y está bien, eso es todo. Salí y pensé, tiene que estar detrás de la caseta. Fui directamente detrás y pude ver su silueta. Pensé, me tengo que ir. Y me estaba alejando cuando me di la vuelta, un poco enfadado. Dije, Thomas, piensa salir de ahí, llego tarde. No salió y entonces volví. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y entonces le vi. Sabía que algo iba mal. Sabía seguro que algo iba mal, pero no podía asimilarlo. Mi cerebro no estaba procesando la información que estaba viendo. Entonces miré hacia abajo y vi que no había nada debajo de sus pies. Me acerqué, cogí sus manos y estaba frío y húmedo. No podía aceptarlo. Y algo me dijo que no le tocara, que no le cogiera ni le bajara de donde estaba, porque había visto la cuerda de nylon y sabía que no podía hacer nada por él. Y salí de allí. Llamé a la policía y volví dentro. Tracy estaba en la cocina y supo que algo iba mal. En cuanto le vi al teléfono, supe que pasaba algo. Salí fuera corriendo y oí la conversación con la policía. Llegaron en menos de 4 minutos, en 3 o 4 minutos. En cuanto fui consciente de lo que había pasado, la policía ya estaba aquí. Entró por la puerta de atrás, ni siquiera llamaron. Le dieron una patada a la puerta. Echaron la puerta abajo y unos 10 agentes corrieron al fondo del jardín. El agente se acercó. Y yo estaba esperando que me dijera que se me había pasado algo y que seguía vivo. Pero entonces le vi negar con la cabeza suavemente y todos se detuvieron. Pensábamos que en casa estaría a salvo. Hemos sacado a los chicos de las calles y nos los hemos traído a casa porque pensamos que aquí estarían bien. Pero hay que hacerse la pregunta, ¿están realmente a salvo? Todo había pasado en un instante y ya no estaba. Así de fácil y así de rápido. Tantos meses, tantas semanas, tantos años, y en una noche le perdí. La gente mayor piensa que todo el mundo en Internet es un asesino o que todo el mundo es peligroso y que nadie dice la verdad. Y aunque nunca he visto en persona a Dan, creo que le conozco lo suficiente como para saber que no es un psicópata. Night of his charms that
brother's home and kiss him and love him and show him that you care. Estoy preparando mi abrazo para mañana. ¿Preparando qué? Un abrazo. ¿Y cómo te preparas para un abrazo? No lo sé. Cuando pensamos dónde encaja la tecnología, tenemos que saber qué es lo que está reemplazando y si queremos reemplazar esa cosa en particular. Yo utilizo el correo electrónico continuamente. Es maravilloso. Me conecta con colegas de todo el mundo con los que de otra manera no podría contactar. Fabuloso. No obstante, creo que toda mi comunicación debería hacerse vía correo electrónico. Por Dios, no, qué vida tan vacía. ¿Cómo cambiaría mi percepción de las emociones? ¿Cómo cambiaría mi manera de sentir?
¿Es realmente un problema dónde encajar la tecnología en las vidas que queremos llevar? Me frustraba mucho cuando mi hija adolescente no levantaba la vista del ordenador, cuando le decía hola, y entonces me di cuenta de que a veces ella llegaba a casa del colegio. Yo ya estaba allí y era yo la que tenía la vista pegada a la pantalla. ¿Qué ejemplo le estaba dando? Los jóvenes ven a los adultos con sus teléfonos en la cama, que contestan llamadas a todas horas, que están pegados al portátil mientras ven una película en familia. Perciben constantemente que su presencia no es completa y no es de extrañar que piensen que eso es lo normal. Hacerte un espacio en tu vida diaria para que fluyan tus pensamientos, para meditar, para intentar percibir las cosas de una manera que nunca la hayas percibido, me parece el máximo nivel de la mente humana. Y si perdemos eso, o simplemente lo refrenamos, no es que encajar la tecnología no sea importante, sino que es una tragedia en nuestra vida. Y no es una tragedia abstracta que afecte a la sociedad, sino al individuo. Por primera vez hay un grupo intentando tender un cable desde Tokio hasta Londres a través del Ártico. La masa de hielo se ha derretido lo suficiente, lo que permite la posibilidad de tender un cable a través del paso del noroeste. Parece ser que es un cable de $1,000 millones. Dicen que ofrece la posibilidad de que los corredores de bolsa puedan manejar la información mucho más rápido y hacer sus transacciones más rápidamente, y en teoría se puede construir un cable de $1,000 millones que va a hacer ganar a un grupo de personas $200,000 millones en la primera semana. So creepy. It's incredibly creepy. But at the same time, pretty awesome. Pictures across. Oh, wait, I know why. Use my other app that I had available. That one. New tag detected. Well done. What's it say? Unknown tag information. Ah, oh, that's ridiculous. Yes. Well, at least we found out where the point is. Now I want to try something else. I've never had so much fun in my life. I know. That's just basically made my life. ¿Puedo preguntaros qué estáis haciendo, chicos? Sí, con algunos teléfonos se puede, simplemente con ponerlos en contacto, puedes compartir contenidos de forma automática. Y ninguno de mis amigos de Morecamp tiene esa función. Y siempre había querido probarlo. Sí, ya estoy contento. Es un fastidio. Yes, Rizzo Kicks, Dag Nabbit. You might hear me make a record like Wilson, cause I love summer, no Rachel Wilson. Yes. The winter will come, we just have parties inside, it's still fun. Pump this, chase your boyfriend, let's have him. We're rowdy, girls make our judgment cloudy. But when the sun comes out, we're still alkies. We don't wanna be lousy or shameless, but we're running around like we're brainless. Now I got grass stains on my brand new white trainers. On my brand new white trainers. I know a few guys, haters, stirrers, competitors, neighbors, so laters, it's blaters, we've got our own sound, you know now, so go wild and get hosed down, and oh no, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets, 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 whoa. Let's get down with the, down with the, whoa. Let's get down with the, down with the, whoa. Let's get down with the, down with the, yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. When I get down, I get respect now.
And when our tune drops, you know it makes your head bounce. Yeah, I move with the flow. And when I enter the room, it shows. I move sick, then chicks. Moving, I move quick, at risk. Just be careful you don't lose your chick. That might just happen. So listen, deep stick with your madam. Or she might just leave. Yeah, yeah. Let's get down with the trumpets. Yeah, yeah.